en Cadena Dial Atrévete con Javier Cárdenas. Dime. Muy buenos días. Buenos días. Quisiera hablar con el señor don Javier. Sí. Bien, le llamo de la iglesia de... Sí, sí, sí. Referente a una ceremonia que tienen ustedes el día 17 de julio. Sí. Vale, me voy a presentar, soy don Tomás, soy uno de los sacerdotes que lleva toda la documentación eclesiástica de la sí. ceremonia. Sí. ¿Qué tiempo lleváis de relación? Llevamos 3 años por ahí, o tres años y medio será más o menos. ¿Cómo es tu situación, por ejemplo, con Nuria? ¿La quieres por su corazón, por su amor? ¿La quieres por esa ilusión que te hace venir a la casa de Dios a casarte? Yo creo que es un cúmulo de cosas, pero yo la quiero pues por todo, por como la forma de ser de ella, por sí. que me ayuda, porque es sí. buena persona, yo considero que es buena sí. persona. Y... ¿Qué lleváis? 3 años, ¿verdad? 3 años y medio. En 3 años, Javier, en 3 años y medio ya se conoce un poquito una persona, ¿verdad? Uh-huh. Bien, ¿qué pensáis, por ejemplo, de todo esto que está ocurriendo, ¿no? Sobre lo que es estas personas que vienen ya, que no son vírgenes, que vienen ya, digamos, con otras relaciones. ¿Qué opinas tú de esto, Javier? Yo que sé, cada uno, yo creo que es algo libre ya para hacer lo que él considere oportuno, pero... ¿En tu caso, por ejemplo? Cada uno es... Yo en mi caso prefiero... llegar virgen al matrimonio. Tú eres virgen, ¿verdad, Javier? Sí, sí, sí. Me encanta escuchar eso. ¿Y cuántos años tienes, Javier? Tengo 40 años. 40 años. Exactamente. ¿Y ella es virgen también? Sí, yo creo que sí. Sí. O por lo menos me ha dicho a mí que sí. Bueno, es muy bonito, sí, sí, es sí, muy sí. bonito. Hay pocas parejas ya que ya puedan confesar con 40 años como tú, Javier, y te agradezco que estés haciendo esta confesión de que vengas virgen como vienes. Lo que sí te voy a decir, Javier, y estamos hablando... con confianza y sobre todo abiertos a la confianza, no me puedes negar de que actividad sexual, aunque sea masturbándose, sí la hacéis. Yo conmigo mismo sí. ¿Y qué te haces? Pues tú te haces tú, como se dice entre los jóvenes, que os decís entre vosotros, os hacéis vuestras pajicas, ¿verdad? Pajillas, sí. Sí. Bueno, de todas maneras, Javier, es muy importante. ¿Cómo ves la noche? ¿Cómo ves la noche cuando ya te acuestes con ella y cuando de verdad ya tengas esa autorización de Dios para poderla sentir dentro de ti? Pues, por una parte deseándola, pues, deseando que llegue ese día. ¿Tienes miedo de cuando ella vea, por ejemplo, pues, hay que reconocerlo, Javier, cuando te vea, tienes 40 años, cuando ella vea, cuando estéis desnudos, y ella vea que tienes todo eso para ella? Todo, pero todo, claro. Y son 40 años que eso tiene que estar casi a reventar. Entonces tienes que tener, como yo digo con los jóvenes, me gusta hablar mucho con vosotros, tienes que tener el depósito, que eso tiene que ser, vamos, como, lo tienes que tener como, ¿cómo se llama esto que me gusta a mí tanto? Como la cuajada. ¿Cuántas pajillas te haces a la semana, más o menos? Yo qué sé, yo no... 3 o 4, ¿no? Menos. Alguna te ha hecho ella también, ¿verdad? No, ella no. Ella nunca. Bueno, es mejor, que no te toque hasta el día de... Sí, tienes que tener buen aparato, sí. Caería. Sí. Una cosa que te quiero comentar. Vamos a limpiar un poco todos estos pecados. Vamos a rezar un Padre Nuestro para limpiarlos. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reza tú, por favor, Javier. Venga, nuestro reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Con nuestro cada día, danos el perdón a nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sí. Y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos de mal. Sí. Dios te salve María, y en la era de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre mía, cuando te la enganches, la que le vas a dar. Bueno, tengo mucha prisa ya, que estoy en Logroño y tengo que llegar a Burgos. Vale, pues no te preocupes, a ver si esta semana que hay una bandolera y a aguantar hasta el día de la boda. Le voy a pasar de esta manera a esa secretaría, ¿de acuerdo? Que Dios te bendiga. ¡Chamo, que te necesito! ¡Que es una broma de casualidad! ¿Eh? Que es una broma de Cadena Dial, del Isidro Montalvo. Escucha, Javier. A ver, dime. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando con todo el cariño de parte de Luis. Una broma telefónica de Padre Montalvo y que tengas felicidad el día de tu matrimonio, ¿eh? Vale. Pues, vale. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Adiós a los dos. Venga, hasta luego. En Cadena Dial. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Buenos días. Dígame. Vamos a ver, es para mi hijo clases de inglés. ¿Es usted profesor? Sí, señor, sí. ¿Qué da usted? Clase de inglés particular, ¿verdad? Sí, sí. Sí, vamos a ver. ¿Debe que vive usted ya o no? ¿Perdón? ¿Es de aquí ya usted?
Es que no lo recibo bien, dígame. Digo que espera aquí ya usted con el inglés. Sí, sí. Sí que. Es que no logro entenderle, señor, lo que quiere decir. Me refiero a que espera aquí ya usted cuando da clases. Ah, que si voy a su casa. Sí. A su domicilio, sí, sí. Sí, sí. ¿En qué sentido? A que quiere que vaya a su casa a dar clase, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué nivel es? Bueno, mi hijo está del colegio, lo típico. Hi, how are you, todo pero eso. Pero es de primaria, me refiero. Bueno, él lleva ya muchos años estudiando, pero vamos, cero, ¿eh? Sí, es un torpe, no. Ajá. Pero eso le digo que siempre aquí ya usted con los que se meten en vereda. Sí, sí, claro, sí, por supuesto. Sí, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo que por qué? Me refiero, dentro de lo que es el niño, no, porque, por otros profesores que he tenido, sí. el niño pues no me ha sacado al final. Tuvimos una profesora nativa de allí de, sí. de Cáceres. Ajá, y, sí. Y entonces es que no, el niño no ha aprendido nada. ¿Y la profesora cómo la hablaba, en español o en inglés? Le hablaba en extremeño, porque era de Cáceres. Ajá, sí. Pero luego también mezclado con lo que es el correspondiente nativo de inglés. Sí. Pero muy cerrado, un inglés muy cerrado. Entiendo. Yo me acuerdo que le decía al niño de How are you. Ajá, ya. Entonces, claro, el niño lo repetía How are you y no tenía el acento ese bonito inglés. Claro. Por eso le digo que espera aquí ya usted ya cuando nota usted el acento. Sí, por supuesto. ¿En qué es? ¿En base 2 o en base 4? ¿Cómo base 2 o base 4? Sí, me refiero, por ejemplo, los últimos profesores que hemos tenido, sí. Pues el chaval, pues bueno, pues ha hecho, ya le digo, tiene 4 de hello, de how are you. Pero vamos, primera pregunta, ¿en qué curso está el chico? El chico ya está, es que es mayor ya mi hijo, ¿eh? Sí, ¿en qué curso está? Está pues en cuarto de medicina, es decir, por eso le digo que... ¿En cuarto de medicina? O sea, sí. yo pensaba que era un chico pequeño de primaria, le pregunto si era de primaria. No, de primaria, me refiero primaria para inglés. Si este tiene ya, pues mire, no se nos ha ido de casa todavía, imagínese, tiene ya casi 33 años. Ya, que no. Hombre, perdone, es que le entendía que estaba en primaria. No. Por eso digo que siempre aquí ya usted ya, cuando usted ya tiene a la gente, o normalmente usted gestiona en inglés desde la parte, digamos, de la embajada. O sea, yo lo hago a nivel individualizado, ¿entiendes? Ya. O sea, yo veo cómo está el alumno y a partir de ahí empiezo a trabajar. Yo le noto, por ejemplo, que, porque a mí me está gustando mucho usted cómo lo tiene, porque usted lo tiene muy claro, ¿eh? Claro, no, se nota que usted, claro, pues es que lleva usted muchos años y se nota que otros profesores he hablado con ellos y no me han dado las explicaciones que me está dando usted. Yo, por ejemplo, que he estado bastante tiempo estudiándolo también, porque sí. Yo, por ejemplo, algo sé, por ejemplo, and the frogs and screw black have this black and brother. Sí. And the frogs and you were frogs accurate. ¿Qué pronunciación tengo? Más bien americana. Es más bien, es de la parte de Dallas, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, es lo que me han dicho. Southeast California. Pues fíjese usted cómo me ha pillado usted a mí el inglés americano, ¿eh? Bueno, es que yo tengo experiencia, como le digo, no. Fíjese usted, me acuerdo en una de las últimas veces que he estado en América, que le dije allí en la donde está lo de la seguridad. Sí. Y le dije al policía, excuse me, I just fracked you have my best training and you're trying to forget this mechanic. Y me dijo él, dice, no hace falta que pierdas más tiempo si somos inmigrantes que eran de un pueblo de Valencia, de Alcira, sí. Son los hijos de uno de las naranjas. Sí, y estaba sí. Él de policía allí en y me dijo, Andrew Frex, thank you, Karen, naranja, me dijo, digo, ahí te he pillado, tú eres del gachi. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, claro. Una cosa, que creo que llegó usted ya entonces, ¿no? Sí, sí. Sí, venga, pues entonces yo le llamo y ya le presento a mi hijo. Muy majo es mi hijo, por cierto. Vale, muy bien, muy bien. Despídase usted en inglés, a ver cómo... Yeah, purely British English, as you can see, okay? Okay, everybody, okay. Bye. Bye-bye, venga. Daki tú. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, muy buenos días. Le llamamos del servicio de telefonías móviles de... ¿Es usted la señora Montserrat? Sí, sí. Hola, pues muy buenos días. Vamos a ver, soy el responsable del departamento de tarjetas y le llamo referente a si usted ha ido a confirmar el servicio de la tarjeta que tenía usted con un problema de operación nula de mensajes. Sí.
sí, me la han dado nueva. Vale, perfecto, señora Montserrat. En primer lugar, nosotros, ya sabe usted que estamos abiertos por completo a ustedes y, por supuesto, nos interesa que ustedes estén cómodos. Lo que sí tengo que comunicarles es que esa tarjeta que le hemos dado nueva tenemos que cobrársela. Más luego, por supuesto... ¿Cuánto cobran? Pues le cuento, mire, la tarjeta son 187,14. ¿187? Sí, con 14. ¿Con 14? La tarjeta no, la devuelvo ahora mismo. Esto me lo tenían que haber dicho en el momento que mandaba la tarjeta. Si ustedes no tienen personas competentes para informar a un cliente, no es culpa mía. Yo no estoy dispuesta a pagar 187 euros por una tarjeta que a mí no me han informado. Señora, yo le voy a cobrar esto, que ya se lo vamos a pasar por el banco. Y usted... Usted no me lo pasa porque lo retiraré. No, escúcheme, no, pero bueno. Le cobran directamente por el banco 187 euros. Bueno, pues la anularé. Ahora mismo voy a... No, no, llame usted donde tenga que llamar y haga usted lo que quiera. Lo que no podemos hacer, señora... Usted me está faltando el respeto. ¿Cómo me puede hablar de esa manera? No, yo no la estoy hablando de ninguna manera, señora. Me está usted faltando el respeto a mí, que está hablando usted con su marido y a mí no me importa que tenga usted una conversación... Pero tendré que consultar, ¿no? Usted lo que me está diciendo, ¿o qué hago? No, es que perdóneme. ¿Usted qué se piensa? ¿Que nosotros aquí estamos trabajando para ustedes gratuitamente? No, tú avísame antes y yo te diré si me interesa o no me interesa. Me va a disculpar, señora, pero es usted una analfabeta. ¿Pero cómo se permite usted el lujo de hacer eso? Es que me está usted llamando a mí de que nosotros no somos... ¿Cómo se permite usted el lujo cuando yo a usted no le falta el respeto? Discúlpeme, señora, me está faltando usted el respeto. Yo voy a mandar un de estos de reclamaciones. Perdón un momento, que está mi jefe de departamento, Paco. Nada, que estoy teniendo un problema con la operadora, la chica esta que ha ido a recoger la tarjeta y es una lista, una fresca de mucho cuidado, me está faltando el respeto. ¿Oiga? No, y dice que no sé qué, no sé cuánto, que me va a pegar una hostia, no sé qué me ha dicho. Oiga, porque es tan mentiroso. No, no, perdóneme, la que no tiene... mentira. Usted, pero... ¿Ya a usted le ha faltado el respeto? ¿Ya a usted le he dicho que le iba a pegar una hostia? Sí, usted... Dígalo, júrelo. ¿Usted me ha dicho eso? Usted me ha dicho que me iba a dar una hostia, sí. ¿Por qué tiene que usted inventarse las cosas? No, yo no me estoy inventando nada, señora. ¿Con todo el mundo? Mire, señora, yo... ¿Con todo el mundo? Me disculpa un segundito, yo atiendo directamente. Me disculpo, pero ya usted no le falta el respeto, usted no me tiene que faltar a mí, porque sí, ante todo hay una educación. Sí, y la educación usted no me la está demostrando, porque usted primeramente nos ha dicho que no somos competentes como compañía telefónica. Claro, por la situación que correcto. Me ha pasado. Y usted se está poniendo un poquito fuerte y un poquito gallita, porque está usted no con su marido, sino estará usted con su amante, porque se la ve usted demasiado. Oiga, pero usted está bien de la cabeza, me está diciendo que con mi marido, que sale con mi amante. Oiga, ¿qué está pasando, eh? No, yo no me estoy pasando, señora. Me está diciendo que si estoy con una madre, que si mi marido le hizo un calzonazo porque no se pone al teléfono. Usted, yo creo que se está pasando. Le ha dicho a una persona que yo le he dicho que le voy a pegar una hostia, no sé qué. No se confunda. Usted me ha dicho que me iba a pegar una patada en los huevos, ha dicho. Diciendo, señor. Y más vale que le dijera usted a su marido que está usted en su casa con el amante. Pero ¿qué está diciendo usted? O ya se está pasando. No, yo no me paso, yo le digo la verdad. Lo que pasa es que soy brujo, porque sé que está usted con el amante, y por eso está usted con tanto fuego. ¿Pero qué fuego? ¿Qué amante? Por favor, que soy una madre de familia, que tengo dos hijos y soy abuela. Si quiere usted le digo los mensajes que él manda usted al amante. Mire, lo tengo aquí en la pantalla, mire. Estoy esperando en la cama, date prisa, me enfrío. Oiga, usted está loco, ¿eh? Otro más, mire. Date prisa, puede venir mi marido, está a punto de llegar. Nos puede dar tiempo, nos queda media hora. Usted se está equivocando de operador, ¿eh? Me parece a mí, ¿eh? De esta manera le voy a pasar un momento con mi responsable porque yo con usted no quiero volver a hablar más. Usted se está equivocando de operador, Le paso ¿eh? Con mi responsable a ver si quiere usted decirle algo. Cariño. No, asqueroso. Abuela, madre de familia. Qué malo. Montserrat, cariño, que escucho, Betito, que te llamo de parte de tu marido. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos... que te estamos gastando una broma. Dame la mano. Ay, qué fiesta, qué marrao. Bueno, Montserrat. Gracias. Feliz año nuevo y un besote muy grande a los dos. Gracias. Un besito a los dos. Chao. Cada mañana. En Cadena Dial.